la bendición del diácono para la proclamación del Santo Evangelio, la procesión desde el altar con el evangeliario hasta el ambón donde es proclamado el incienso, quieren subrayar con el aleluya la importancia de la escucha de la palabra de Dios, del Evangelio. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos. Tempore habeuntes farisei concilium minierum, ut caperent Iesum in sermone, et mitunt ei discipulos suos cum Merodianis. En aquel tiempo, los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones, y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario. Y él les preguntó: ¿De quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: Del César. Jesús les dijo: Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. De octubre de 2014, conclusión de la tercera Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema Los desafíos pastorales
de la familia en el contexto de la evangelización, desde la Plaza de San Pedro, Radio Vaticana, emite la Santa Misa que preside Papa Francisco con la beatificación de Pablo VI. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo culmina con la bendición que realiza Papa Francisco sobre los fieles con el mismo Evangeliario. Como ya conocemos esta, dicho por el mismo Papa, esta bendición nos alcanza también a través de las ondas de radio y de televisión.